Welcome back to another video. Bienvenidos a un nuevo video. Ahora, well, today we're gonna be working on my Acura RSX. Le vamos a hacer roll los fenders al RSX. I don't know, este video va a estar en Spanish porque está cabrón, pero. Little sneak peek. Por el ruido. So, okay. We're gonna roll my fenders because you guys can see. Get down here, Murillo. We got a one finger clearance. And I got a. You guys already saw the title. Ya vieron el título. Le agarré otras llantas a mi carro. Pero con las otras, estoy seguro que va a pegar. Entonces, vamos a calentar el fierro y con un martillo le vamos a dar a su madre. These are the tools you need and a heat gun. You can get it at your local store. And pues the actual tool. So I actually ended up buying this shit, but I don't know if I'm too dumb or I don't know. So this shit's too big for that. I don't know if it's the car slower or some shit. Or the brad. I think it's another brad. And this shit sets a little bit lower. So yeah, if you're gonna do this, save yourself a headache. Just pay someone. I don't want to pay no one. So aquí ando. So basically, I'm gonna just hammer it, try to bend it, and then I can fit that. Este compas, de aquí sacaron el apodo codo. Yeah. Codísimo. Pero codo, pero... Están los codos y luego está este compa. Pero codo. Oh, ¿no más? So basically this is what ended up happening. I don't know. Like I said, I don't know if this is too big or because the car is low, but I think that's what they're made for, you know? So basically I'm gonna try to bend this with the hammer so this thing could get it and just kind of fold it back. Because if I do it right now, I'm just gonna push the whole fender out. So I don't know if I'm doing it wrong or it's just supposed to be like that. Si, senor. And that way. So that's why we're gonna hammer it. So you wanna heat it up. So this is like soft and also so you don't crack your paint. If you just do it like that, you could crack it. Sheesh! Tú eres el tor. El tortillero. Y como aquí, ya se puede ver que está. Está más doblado que estaba así antes, estaba plano y aquí ya está más así. Perro, como me miro, como me miro con gorro y con aretes. Ay, calmadón. Y así nos vamos a llevar 3 horas aquí haciendo eso. ¿Qué? Esa madre ya estaba así para que no digan que le dio un madrazo. Se me acaba de dar ahorita. And with that right there, you can kind of fit it now. And you could just keep hammering or you could use this shit. The thing is that you actually really pull the fucking fender with this shit. What I've been doing is I've just been putting this shit kind of flat and just tied it the most I could, and that shit pulls it back. Break. Ah, no vale verga, por eso no acaba. Miendones. Sheesh. Ahorita, estas madres están bien adictas, no más.
boleto, pues, te dan un boleto de lotería. Lo que ganes, $5 y te ganas. Vas a ganar millones. 50. Estamos en break, ahorita. Pues, no es acabar. Les damos una update. Por eso no hay videos. Jeez. Please, sponsor us, please. Mándenos alitas. Ahí nomás para que vean la suerte que traemos, no digo más. Ya pagué lo que costó el cheque. Perro. Y no quería el puto. Alright guys, so I kinda test fitted the wheels already, but we ran into a little issue. They clear armor is done. Should be good. But the wheels I got, they got a bigger tire, so the tire actually hits right here. So it's plastic, I'm just gonna cut it off. So make sure, cause when I go, it fucking rubs. But I'm pretty sure with the thread, when I reverse, it's gonna actually pull, get stuck and fuck the whole shit up. So it's fucking plastic. Esta aventó el primer lado. Como si nada, dice. A rato a ver si la pintura no empieza a agarrarse para acá. Pero así es como quedó. Y también no sé si vieron el video, pues, se miraba. Pero esta lámina, la que metí para adentro, estaba como salida, pues, para acá. Y por eso era lo que la pegaba. Pero ya la metió toda. Y no lo hizo crack. No chingó la pintura ni nada. Ahí verán. Sheesh. ¿Qué color son? So let me tell you the story about these wheels. I bought them because I know they got a little fucking sick on the car. But the guy who bought them all, shout out to little Mario. He was wearing a fucking a bigger tire, so he had rubbing issues. And I'm pretty sure I was gonna have rubbing issues. So do you. But I didn't put them on because of the tire. And I had planned to buy new tires, like a lower tire. These are 235s 40. I was gonna buy 215s 35, but I said fuck yeah, I'm gonna run it. And the fronts are 315s 40 18. Pero no más, no se olviden de esta belleza. Pronto van a saber qué pedo con esto. $225.40. This is a $215.40. So as you can see, it's just more stretched. And I like this setup better. Alright, let's.
así igual. Pero son the comments, which one you like better, this one or those? Que la va a dar en su madre a ese Fender. Ahorita es guapo. ¿Cómo es guapo este? Nah, for what do you think? Nah, sí. Está perro, güey, pero esa parte está bien bajito, güey. Sabiendo, güey, la va a dar en su madre. Sí, pero cuando de vuelta, güey, la... Pasó de verga, chapo. Nah, güey, te digo que... Pero... Enfrente no quedó tan, tan... Miren. Not a perfect fitment, pero flex. A mí me gusta. Me gusta cómo se mira, que me gusta que la llanta le salga de ahí, porque se hace ver, se ve más, pues, más gordo, más mamalón, más gordo. No le gustó aquí porque se mira que está más bajito que el otro lado. A bears. Como que sí es cierto. Faltó es que este lado está más bajito que el otro. Si sí me da miedo porque siento que no me aguanta o no si le va a dar su madre al Fender, pero de ahí para allá, pues ya a lo mejor se los enseño más al rato en mi space más perro. So yeah, here is the chat, comment, let me know what you guys think. Si eres nuevo, al interior está stock, nomás le puse este volante de fibra. Ahí está el video también. Al carro le puse un intake y ya venía con un escape greedy y con... nosotros, menos la pintura, y ahí está para que lo vean también los videos ahora en español. ¿Cómo se dice shish en español? Shash. A la verga. Señor. Pero ya, ahí quedó. Like, comment, subscribe, que te lo saben. Pero mira, me vale verga que peguen. This shit looks fucking crazy. De enamorar.
Yeah, I'm rubbing in the mirrors because I got a bigger tire. Usually you should run 215 to 35s, and these are 40, so that makes sense. And the spacer you had makes sense, so. Yep. Yeah. Hey, this bitch kinda heat.